son coordinadores de prensa de este pesebre viviente Colla, que se viene próximamente, en los próximos días, valga la redundancia, en Quijano. Cuéntenos un poquito de qué se trata y por qué es un pesebre viviente Colla. Básicamente esto nos llamó la atención. Bueno, hola, muy buenos días, Valeria, y a todos los que nos están mirando. Nosotros somos del Movimiento Juvenil Católico Palestra de Campo Quijano, perteneciente a la parroquia Santiago Apóstol. Y ya tenemos el séptimo año consecutivo en la realización de este pesebre viviente Colla, Nochebuena en la Quebrada. Como así se llama, es Colla, nosotros pretendemos hacer un sincretismo entre religión y cultura, adaptando el cristianismo a todo lo que es nuestra zona, ¿no? La zona del norte, que tiene tanta cultura, tanto para mostrar, y queremos ver cómo Jesús nace acá, en este ambiente, en este tiempo. El pesebre se va a desarrollar, me contabas, bueno, el pesebre viviente lo van a hacer en un cerro. Sí. O sea, contame. Sí, es realmente, o sea, esto es, digamos, es un escenario supernatural realmente de Campo Quijano. Ajá. Y también queremos demostrar esos paisajes que tiene Quijano también. Entonces, justamente se presenta este ambiente natural. Ajá. Y encima a la luz de la estrella, que es algo realmente hermoso que hacemos. Va a ser por la noche, el día 27 y el día 3 de enero. Sí, los dos sábados a las 9 de la noche. Y como decía Gabriel, el paisaje es único en Campo Quijano, estando ahí a los pies del cerro, y como se ve el cielo, es un paraíso. ¿Ah, sí? Me imagino que se debe ver como paraíso, mucho más cerca. Es único en el norte argentino, nos atrevemos a decir único en Argentina. Bueno, antes lo hacían en un camping y después cambiaron la metodología. ¿El año pasado lo hicieron ahí también? Sí, no, siempre fue acá, nada más que... Bueno, la gente del pueblo le dice Camping Viejo. Ajá. O Picadero Santiago Post. Ajá. ¿Cuántos chicos trabajan en este pesebre viviente? Y son más de 100 chicos realmente, lo que contamos con jóvenes, después los chicos mismos traen a sus padres, con ellos contamos también con la ayuda de traer cosas pesadas, con el tema de mantenimiento. Sí. Y también con el tema de las luces. Sí. Así que sí, ahí tenemos un gran equipo realmente trabajando. ¿Cuánto que vienen trabajando, más o menos? Hace 3 meses venimos trabajando en la recaudación, porque lleva también su presupuesto durante todo el año. ¿Pero tienen apoyo municipal, me contaban? Municipal, sí, esto está declarado como interés cultural a nivel provincial. Uh-huh. Va creciendo año a año. Sí. Y es un trabajo bastante complejo, pero lindo. Como le decía Gabriel, son más de 150 chicos los que están acá. Uno ahí en escena y otros detrás de escena. Y que también se vienen preparando, no solamente con esto, con la puesta, sino también con charlas, porque nosotros como Movimiento Juvenil trabajamos con la contención de jóvenes. Claro. Trabajamos con todo el potencial para mostrar que en esta sociedad no hay una juventud perdida, sino que hay jóvenes que puedan hacer esto. Sí, y no muchísimas cosas y más. No solamente el trabajo, sino también la indumentaria, la coordinación. Bueno, es un número bastante interesante el que acaban de contarnos. Y si nos tienen que contar cómo se va a desarrollar el pesebre, qué va a haber, cuáles son las actividades, para tenerlo en cuenta, ¿va a empezar a qué hora? ¿A las 9 de la noche? A las 9 de la noche, sí. Ajá. Comienza, bueno, con la recepción de todo el público. ¿Va a haber baile? Hay baile, sí. Música, a toda la gente que le guste el folclore, a toda la gente que le guste todas estas cuestiones de nuestra tierra, sí. Vestimenta, en escenografía, sí. Distinta, artesanal, está bueno, la verdad que está bueno, y todo es bailado. Por supuesto, y bueno, y la invitación ya está hecha, esto es totalmente libre y gratuito, el día 27, que es sábado, el día 3 de enero, también que es sábado, el pesebre viviente, entonces llegan a Campo Quijano. ¿Cómo se llega? Porque la gente que no es de ahí, ¿cómo hace para llegar hasta el lugar? Por la ruta 51, bueno, uno llega desde Capital, la ruta 51 hasta la plaza. Sí. Y de la plaza por la calle Buenos Aires. ¿Sí? ¿Hay algún indicador o algo? Sí, ¿va a haber alguien indicando? Ah, bueno, sí. bueno. Sí. Este camping, el camping viejo, como así lo llaman en Quijano, o Picadero Santiago Apóstol, queda a la mano izquierda de la plaza. Bueno, y también contarle a la gente que si el clima no ayuda, para esos días se va a postergar y se lo va a hacer el día siguiente. No es que no se va a hacer.
Claro. Si se hace o se hacen las dos funciones. Bueno. Si no son estos sábados, pasa el otro día o estaremos comunicando de qué día se realiza. Bueno, perfecto. Bueno, Florencia, Gabriel, muchísimas gracias. La invitación ya está hecha entonces también para que los padres puedan llevar a los chicos. Me decía que hay un momento también muy especial que a los chicos les encanta cuando aparecen los Reyes Magos. Sí. Sí. ¿Eh? Bueno, una linda posibilidad también, es totalmente libre y gratuito, al aire libre, con un espacio distinto. Bueno, a aprovecharlo entonces. Muchísimas gracias, chicos, que sea lo mejor y ojalá que esto siga año a año, ¿no? 7 años sí. Es un buen número, esto significa que vienen trabajando bien. Sí, gracias a Dios, sí, cada año crece, vamos haciendo más inversiones, se va mejorando todo el tema de iluminación, de lugar, la puesta. Y se va mejorando, ¿no? Porque uno siempre a medida que va haciendo algo va viendo qué defectos hay o qué hay que mejorar y bueno. Hay muchísima gente que participa en esto. Claro. Todo bailado, con música, así que se van a sorprender. Bueno. No hay otro acá en Salta. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias.